Los cadáveres de dos hombres maniatados y con impactos de proyectil de arma de fuego fueron localizados a la orilla de la carretera que conduce de Uruapan a la comunidad indígena de Angaguán. Fue la mañana de lunes cuando la policía comunal recibió el reporte sobre el hallazgo de dos masculinos ejecutados en un terreno a un costado de dicha vialidad, por lo que al acudir para revisar la situación, confirmaron que se trataba de un doble homicidio. Debido a la naturaleza violenta del hecho, la zona fue acordonada y se solicitó la intervención de los expertos de la Fiscalía General del Estado para emprender las correspondientes averiguaciones. En el trabajo periodístico se pudo conocer que los fallecidos tenían las manos sujetas con cinta industrial. Ambos eran de complexión delgada, de entre 30 y 35 años de edad. Uno de ellos era de tez morena clara, quien vestía una sudadera verde, playera azul, pantalón de mezclilla azul y botas de trabajo de color negro. Mientras que la segunda víctima corresponde a un masculino de tez morena, con barba corta y abundante, mismo que vestía un chaleco negro, playera negra, pantalón de mezclilla color azul, boxer negro y botas de trabajo color café. Al concluir con las actuaciones, los cuerpos fueron subidos a una ambulancia de uso forense y trasladados al CEMEFO de la región, a donde se espera que acudan sus deudos a reclamarlos. Informó para Red 113, Luzma Cervantes.